Totalidad, al 100% de las encuestas es inseguridad y agua. Ese es en el 100% de las encuestas. Dos, ¿usted cree que la delegación atiende las necesidades de la comunidad? En su 100% manifiestan que no. ¿Sabe usted por qué se suscitaron los hechos de violencia el pasado lunes 13 de junio en el kiosco de San Lorenzo Acopilco? Y contestan en un 95% por falta de seguridad y porque no se presentaron las autoridades. Estos son los dos puntos que manifiesta la población. ¿Considera usted que Carlos Orbañanos es un delegado que A, sí atiende a la población, B, no atiende a la población? En el 95% de las encuestas contesta que no atiende a la población. ¿Cómo cataloga usted al pueblo de Acopilco? En el 80% de las encuestas se cataloga como un pueblo tranquilo. En el 20% restante ejerce la violencia en casos extremos. En la pregunta número 6, donde dice, ¿considera usted que los hechos que sucedieron el pasado 13 de junio fueron a causa de la opción A, esa falta de atención de la autoridad delegacional, y B, alguien los planeó para desacreditar al gobierno de Carlos Orbañanos? El 100%, se oiga muy bien, el 100% manifiesta a falta de atención de la autoridad delegacional. Y aquí están los elementos que lo prueban. Si contestó que alguien los planeó, ¿podría decirme quién y con qué finalidad? Obviamente el 100% está en blanco. ¿Usted considera que los actos violentos del pasado lunes fueron provocados por? Y el 100% dice falta de atención de las autoridades, lo que deja fuera a otros grupos partidistas. Después dice, ¿cómo considera que actuó el gobierno delegacional de Coajimalpa? La mayoría de las encuestas manifiesta que mal. Y por último, ¿cómo considera actual gobierno de Carlos Orbañanos en relación a los anteriores? Peor que el anterior. Aquí están las encuestas. Yo les pediría que, si quieren, pasamos una parte de qué lado, la otra de este lado, para que los medios de comunicación puedan constatar. Y si gustan, con muchísimo gusto, hacemos las llamadas correspondientes para avalar la validez de este documento. Por otro lado, quiero presentar un video en donde salen diferentes declaraciones. Vamos a hacer llegar, traemos copia, ¿verdad? Copia a cada uno de ustedes, para que ustedes puedan constatar de la opinión de los vecinos. Y pues ya al final de la conferencia les haremos una invitación formal en donde los estaríamos invitando a hacer un recorrido en territorio de la zona de San Lorenzo Acopilco. Les pediría que se reparte un video a cada uno de los medios.